Como cada año, la Academia de Cine de premia a lo mejor del séptimo arte con 24 categorías, entre la de mejor actor, donde se reconoce el trabajo a la mejor interpretación masculina del personaje principal en las películas. Este año, en la edición número 91 de los premios Oscar 2019, cuya gala se celebrará el próximo 24 de febrero, será premiado el trabajo de uno de los 5 nominados a Mejor Actor: Bradley Cooper, Christian Bale, Rami Malek, Viggo Mortensen y Willem Dafoe. Ellos son los primeros presentadores de los premios Oscar: Christian Bale por su rol en Vice y Rami Malek por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Están entre los favoritos a ganar el premio más deseado por el gremio cinematográfico. Christian Bale ha logrado una increíble actuación en Vice, donde se transforma completamente en otro hombre. El temido y controversial Dick Cheney, quien fue vicepresidente de Estados Unidos durante la administración de George W. Bush, de 2001 al 2009. Rami Malek se ha posicionado como el favorito del público por su espectacular participación en Bohemian Rhapsody, en la que interpreta al gran Freddie Mercury. La asombrosa actuación de Rami Malek se vacía para dar la interpretación de su carrera, no en vano, ha ganado un Globo de Oro, han llevado a la película a lo más alto. Bradley Cooper logró una gran química con Lady en Ha Nacido una Estrella, lo que lo hizo acreedor a una nominación en los populares premios de la Academia. En la historia donde Cooper es protagonista, se narra la vida de Main, una estrella consagrada de la música, quien una noche conoce y se enamora de Ali, una joven artista que lucha por salir adelante en el mundo del espectáculo. Cooper también debutó como director en dicho film, que obtuvo 8 nominaciones, pero ha declarado que se siente avergonzado por no estar nominado al Oscar como mejor director. Viggo Mortensen logró la nominación gracias a su buenísima actuación en Green Book, y con un impactante cambio para interpretar al personaje sorprendió al público. El personaje de Mortensen deberá tener presente el libro verde, o una guía que indicaba los pocos establecimientos donde se aceptaba a los afroamericanos, por lo que deberá hacer frente a los prejuicios y al racismo en el sur de Estados Unidos. Willem Dafoe obtuvo su primera nominación como mejor actor gracias a su participación en At Eternity's Gate, en la que logra retratar la intensidad de Van Gogh. Dicho film llegó a México con el título de Van Gogh en la Puerta de la Eternidad, inspirado en la vida del pintor postimpresionista que se mudó a Francia. La película, que recrea varios de los escenarios que inspiraron al pintor y de los tormentos que vivió, que lo orillaron a cortar una de sus orejas,